amigos, la trampa en la que cayó Daniel Sancho, tendida por el cirujano actor Edwin Arrieta, era el dinero, la promesa de negocios. Y Daniel mordió el cebo porque era en el fondo lo que él estaba buscando. Y cuando digo en el fondo, me estoy refiriendo a que narcisistas y psicópatas se acercan a sus objetivos con la mejor de las fachadas exteriores. Nada de mostrar sus verdaderas intenciones, claro. Y lo mismo aplica para el cirujano actor, quien debía ser su modus operandi, porque hay testimonios que afirman que la víctima del caso era un hábil chantajista y un manipulador. Buscaba relaciones homosexuales por internet mostrando poder económico y estilo de vida holgado y decorado con fotos que mostraban viajes a Europa, etc. Ese es el perfil normal de Arrieta en redes sociales, para mostrarse y para establecer contactos. Y Daniel Sancho también tenía un perfil de chico normal, ojo que era un hombre de 29 años y ahora tiene 30 o los va a cumplir. Un chico, digamos, por el aspecto desenfadado que mostraba, sin oficio ni beneficio, puesto que no podía acreditar nada de lo que se decía sobre él. Ni era chef, ni era propietario de un catering, ni de un restaurante. Todo eso quedó demostrado que no era así, porque los dueños de esos locales se apresuraron a declarar en la prensa que Daniel Sancho era solo una persona que se movía muy bien en la noche, que estaba muy bien relacionado y que se le daba muy bien hacer de relaciones públicas y que colaboró en hacer, digamos, de community manager para esos locales. Luego Daniel Sancho vendía esa imagen inflada, maquillada y recordemos que los perfiles narcisistas y psicopáticos se camuflan bajo personajes, las llamadas máscaras, que en realidad no son, obviamente, sino que son los deseos que tienen para sí mismos y que los proyectan al exterior para que los demás les vean como ellos quieren que les vean. Esto es parte del juego narcisista y también lo usan los psicópatas. El padre de Rodolfo Sancho dice en la revista Lecturas a este respecto. Dos puntos. Le preguntan sobre si su hijo recibía dinero de Edwin Arrieta y Rodolfo Sancho ofrecía una respuesta ambigua. Tenemos que pensar que es el padre de la criatura, entre comillas y sin comillas, y que no va a ir en contra de su hijo. Intenta que la pena sea lo menor posible. Y digo que ofrece una respuesta bastante ambigua porque dice. No lo sé a ciencia cierta sobre la pregunta de si recibía dinero. Al principio, cuando mi hijo le ofrece invertir, ojo al dato, creo que algo recibió y no sé si tenían una tarjeta conjunta o algo así. Declara el actor que cree que a Daniel no le hacía falta el dinero realmente. Y dice, lo que pasa es que un poco más de dinero siempre viene bien. Si quieres hacer ciertas cosas, te gusta salir a cenar, a sitios que te gustan. Eso es un error, una trampa, dice Rodolfo Sancho. Pero en ese sentido, lo hecho, hecho está. Esto lo explica en la serie documental de HBO y dice que su hijo, además, entró en pánico cuando tras la pelea en el bungalow, donde ocurría todo, el colombiano se golpeaba perdió la vida y que por eso Daniel procedió a desmembrarlo. Bueno, bueno, la verdad es que hay que decir que entrar en pánico significa llamó a la policía. Pero Daniel Sancho estaba decidido a que su relación inconfesable con el colombiano no le arruinase la reputación ni a él ni a su familia. Y la única manera que se le ocurrió era deshacerse de su víctima despedazándolo y esparciendo los restos por la isla. Esto es lo que nos tiene completamente alarmados. ¿A quién se le ocurre llegar a ese extremo? La manera en que lo hizo es completamente insólita y claro, su defensa ahora solo puede en todo caso lograr que no le den de veredicto la pena capital. El padre del acusado aclara lo poco al corriente que estaba en la relación de su hijo con Arrieta. Y dice, yo tenía un desconocimiento absoluto. Esto es lo mismo que dice eh, la familia de Arrieta, la hermana Darling. Yo no tenía ni idea. Bueno, no sé muy bien por qué va Edwin a la isla, dice Rodolfo. ¿Habrían quedado allí? Puede que con la intención de ver algún negocio allí o para pasar unos días, pero no sé el motivo exacto. Dejando así a la audiencia, dice Lecturas, las mismas dudas que todavía hoy sobrevuelan sobre el caso Sancho, y es que algunas informaciones hablan de un romance entre ambos, mientras que Daniel Sancho se reitera en que esta afirmación es completamente falsa. Es decir, Daniel Sancho. Si en efecto había esos intereses ocultos e inconfesables que no serían vistos bien por nadie, porque además Daniel Sancho pretendía casarse, otra cosa es que la novia ya no tuviera esa novia, pero él tenía esas ideas en su mente y para todo lo que tenía en su mente necesitaba dinero. Por lo tanto, aquí todo el mundo va a negarlo todo. Es decir,. Aquí también hay que pensar que lo que se juzga no son los motivos por los que lo hizo, sino si lo hizo o no lo hizo y la pena que le va a caer. Luego, como vemos, nadie va a aceptar nada de lo que ocurrió, ni menos la relación homosexual que llegaron a tener los dos. Nadie sabía nada sobre nada, porque nadie quiere saber. No porque no se intuyera que en realidad algo no cuadraba en esa relación personal entre ambos, porque llegaron a viajar a Segovia, España, juntos, hicieron paseos a caballo. Y es que ni por la edad, ni por la apariencia exterior, es decir, por el aspecto que tenían, ni por la cercanía cultural, ni nada de nada se entendía a simple vista acerca de por qué. Habían establecido un vínculo, digamos, de amistad, por decir algo. De nuevo, porque el vínculo que se estableció se hizo bajo perfiles que ocultaban las verdaderas intenciones, tanto de uno como de otro. Daniel Sancho buscaba oportunidades de negocio. El cirujano lo entendió en los primeros contactos donde, como venimos diciendo, entre las relaciones sentimentales, narcisistas y psicópatas, el abusador, maltratador, emocional, te hace una prospección inicial para saber qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, qué es lo que más te gustaría tener y te lo da multiplicado por mil. ¿Y podríamos decir, pregunto, que eso fue lo que ocurrió? Y la revista Lecturas le pregunta a Sancho, ¿por qué no le contó nada sobre Edwin a su padre? Y Rodolfo Sancho responde, con esta hipótesis. Supongo que no lo dijo porque es algo personal. Quizá no todo se lo cuentas a tus padres. A ciertas edades crees que puedes solucionar tú solo tus problemas y no sé. ¿Quién no ha tenido una relación en la que se ha equivocado? ¿Una relación tóxica? Lo que pasa es que todo esto ha detonado en algo tremendo. Pero todo es un aprendizaje. Bueno, pues con esta respuesta también hay mucho que matizar. Claro. Porque si bien las relaciones tóxicas son algo que no suele airearse y se vive de manera privada, porque te da vergüenza, lo cual añade muchísima carga emocional para quien lo está sufriendo, es cierto que nadie cuenta que está siendo chantajeado, extorsionado o acosado o presionado a hacer algo que no quiere porque aceptó esa relación por promesas de negocios, y has aceptado dinero porque te interesaba. Luego viene detrás algo que no te gusta, que eres incapaz de aceptar y eso te produce una enorme satisfacción y puede que ira incontrolable. A ver, estas cosas ocurren, pero como todo, hay grados. Hay muchas parejas que sufren relaciones tóxicas, de abuso emocional de corte narcisista o psicopático, de eso hablamos en este canal, pero el final por el que optó Daniel Sancho fue el extremo absoluto no deseable, porque además el desmembramiento es algo que no todo el mundo es capaz de hacer, luego de decir que todo es un aprendizaje es completamente desafortunado, esa no es la lección, bajo mi punto de vista la lección es aquí, que uno no debe establecer relaciones con desconocidos ocultando su verdadero interés. Y andar estrechando vínculos personales con alguien que te puede manipular, engañar y después someterte a presión por haber picado el anzuelo, te puedes encontrar con eso. Daniel Sancho hizo lo que hizo y sabe que tendrá que pagarlo conforme a la ley tailandesa. Y será el próximo 25 de este mes cuando el padre y el hijo van a testificar en el proceso contra Sancho en este tribunal de Kosamui en Tailandia. Y dice lecturas: dice lecturas que supuestamente Rodolfo Sancho tendría que dar las mismas respuestas que las que ha ofrecido en el documental de HBO, el caso Sancho. Y se pregunta. ¿Se mantendrá Rodolfo Sancho en el mismo discurso o lo cambiará en defensa de su hijo? Se pregunta la revista. A ver, lo que está claro es que presentar a su hijo como una víctima es bastante imposible. Lo puede hacer, claro, como padre. Pero Daniel Sancho fue engañado, según él, pero entró de cabeza porque le interesaba y se le fue de madre por completo, ya que, según dijo, el colombiano lo amenazaba con contar su historia a su familia y hacerlo público para hundirle la vida. En esa edad, dice Sancho, eres una presa más fácil que en otras edades. Bueno, también. <laughs> es que vamos. O sea, aquí es justificar la inmadurez de Daniel. Y es que en efecto, sí que Daniel actuó como alguien irresponsable, inmaduro e infantil aliarse en una relación con este señor, pero hay que pensar que Daniel Sancho tiene hoy treinta años, de manera que es muy difícil poder avalar esa versión o justificar nada sobre la edad, sobre todo porque sí que ocultó sus intenciones, que eran sacarle dinero al colombiano a cambio de retenerle, digamos, en su vida privada, camuflarle como pudo en su vida privada e íntima, pero que el colombiano le prestase dinero y se asociase en negocios. Todo era, en realidad, una mentira del uno hacia el otro y del otro hacia el uno, pero nada era, desde luego, como se lo vendieron en el contacto. Y por eso este espeluznante caso tiene todas las características de las relaciones narcisistas y psicopáticas. Trampas, engaños, celos, manipulaciones, chantajes, presiones, acosos encubiertos o explícitos que hacen que las relaciones exploten. En este caso, obviamente, la desproporción fue mayúscula, añadiendo la barbaridad que llegó a cometer Sancho. Alguien que no tenía antecedentes penales y fue capaz de cometer semejante crimen es para pensarse mucho a la hora de vincularse por las redes sociales sin tener las cosas claras.